Eric Raúl Alemán Ramírez es uno de los exponentes más importantes del rap mexicano y pasó de tener absolutamente nada a construir un imperio a base de su talento y de sus rimas. Alemán nació el 20 de febrero de 1990 en Los Cabos San Lucas, Baja California, o como a él le gusta decirlo, Los Cabos San Locos. Desde los 6 años Alemán trabajaba de mesero en una fondita que tenían sus papás. La familia. Pues yo siempre trabajé con mis jefes, güey, tenía una fondita y yo pues le mesereaba, lavaba platos ahí, le hacía de todo, iba a hacer la despensa, todo así. E inclusive llegó a trabajar en un pequeño puesto de souvenirs que tenía su mamá, en donde aprendió unas palabras básicas en inglés para atraer a los turistas, ya que él sabía que se podría ganar una buena propina en dólares. Ellos vendían comida y tenían una tiendita de artesanías, vendían playeras, plata. Sí, souvenirs, ese pedo. Souvenir, plata acá de Taxco, y pues desde morrillo me enseñaron como que las palabras básicas para vender, ¿no? Hey, come on. Don't pay for look, come on. $100. I have t-shirts. En alguna ocasión, un grupo de familias se reunirían para rifarse la misión de invadir unos terrenos que estaban vacíos. Una temporada, hubo una clica que se armó unas familias para invadir unos terrenos que estaban vacíos, güey. Y eso es a un lado de Miramar, allá en Cabo San Lucas. Y cuando recién estaban agarrando esos terrenos, mi familia pues ahí dijo, hey, de aquí somos. Por lo que su papá se improvisaría una vivienda de madera con techo de cartón negro. Y así durarían alrededor de 5 años. Y nos metimos y era de que no, güey, rápido, tienes que construirte algo aquí. Porque si no te construyes algo aquí, va a venir otro y te lo va a tumbar. Aunque pues, sea algo improvisado. Y mi jefe, pum, ahí improvisó una casita de madera con techito negro, por láminas. Así nos quedamos 5 años, güey. Inclusive en alguna entrevista mencionó que en el tiempo de lluvias se le metía el agua, ya que no era una casa que estuviera bien sellada completamente, ya que como les dije anteriormente, era una casa de madera con techo de cartón negro. Y en más de alguna ocasión le tocó a él y a su familia sacar el agua con cubetas, ya que decía que el agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Y cuando llovía, güey? Se metía todo, carnal, se metía todo hasta, no, güey, la neta estaba zarra, güey. Pero, pues estaba chido, o sea, yo todo, te aprendes a valorar todo y a ser feliz hasta que se te meta el agua, agarras cura acá, dices, a la verga, otra vez ya está este pedo. Ahí donde vivíamos se metía a chorros, güey. Te hablo así, como un arroyito así chiquito, no, no tan, pero... entrando, güey, o sea, decías, ver, sí, es que cómo no, pues, ¿me entiendes? La lámina negra, pues, se cuartea y luego en unas partes no tapa todo completamente y hay un chingo de goteras, güey. En tiempos de huracanes, ellos se resguardaban en el local donde tenían su fondita, ya que esa sí era una construcción de concreto en donde podrían resguardarse para pasar esos malos momentos. No, cuando era huracán nos íbamos de ahí, güey, vamos a la casa de tu tía, vámonos a esto, o muchas veces nos íbamos al restaurante, que era nuestro local, que era un local que teníamos bien, pues, de material, ¿me entiendes? Construido y construcción, pues, que rentábamos y ya nos íbamos ahí como albergue, güey, la neta, cuando era huracán. Él tiene muy presente esos momentos y recuerda que al pasar el desastre natural, las familias se reunían para colaborar entre todas y volver a levantar sus viviendas. Y pues, al otro día... estaba chido porque también toda la raza se ayudaba, güey. O sea, los de ahí era como que, ah, ya salió, ¿qué pasó? No, que a aquel se le cayó la pared. No, pues vamos a ayudarle a levantarlo otra vez y que... Y pues la neta, estaba chido, güey. A mí me mamaba. Yo caminaba por ahí y yo me sentía el más rapero, el más underground. Por lo que nos menciona que a la edad de entre 15 y 20 años, él desarrollaría un complejo, ya que le daba pena el lugar donde vivía, porque él dice que no le gustaba el techo de cartón, al punto de decirle a los papás de sus novias que los dejaran unas cuadras antes de llegar a su casa, poniendo la excusa de que iría a visitar a algún familiar o que pasaría a la tienda, porque de verdad le daba mucha pena las condiciones en las que vivía. ¿Tuviste algún complejo, güey? De los 15 a los 20, pa. Pues sí, pues tienes muchos complejos cuando estás morro, güey, la neta. Y si algo me castraba, era que vieran mi casa, güey. Sí, la neta, decía, no, ahorita, mi papá, ahorita te llevamos, no te preocupes, Eric. Ahorita te llevamos. Y yo, no, mejor voy caminando. Van a venir por mí. Sí. No, llévame, está bien. Y yo, y antes de llegar a la casa, oye, ¿qué voy a pasar al Oxxo? Es que no, aquí no, a la tienda. Te voy a pasar a la tienda, no, déjame aquí. No había de otra, güey. Y llegaban a la casa y... ¿Aquí vives, Eri?
aquí vives, Eric. Y yo, sí, aquí vivo, la verga. No me da vergüenza. ¿Por qué? Sin embargo, a pesar de tener estas carencias, él siempre fue muy feliz en su infancia, ya que le agradece a sus papás por haberle dado todo lo mejor de ellos. Las primeras influencias en el rap vienen desde su casa, ya que su papá fue quien le inculcó la cultura del hip hop. Y él se inspiraba al ver cómo llegaban los raperos a los antros. Un rapero que él menciona es a Drake, que en alguna ocasión llegó a cerrar una sección del antro Mandala para él y para su gente. Desde ese momento, él supo que el rap lo llevaría a lograr eso y muchísimo más. ¿Quién te inspirabas? ¿Mirabas a quién? Me tocó ver dos, tres rappers allá en los caos. De hecho, un día Drake llegó al Mandala, güey, y cerró el Mandala como la mitad del Mandala para una sección y llegó ahí el vato, tres camionetas afuera. Y pues lo veías ahí de cerca, pues, o sea, decía, ah, esta madre sí existe, a la verga, güey, esta madre existe. Y pues yo también tengo dos piernas y dos manos y la voy a alcanzar, ¿me entiendes? Puedo hacer. Con apenas 13 años se acercaría a los Raros 13, quienes eran un barrio del centro que se dedicaban simplemente a tirar barrio, o algo así él nos lo menciona. Pero ahí conoció a DJ Fat, quien era quien grababa las canciones. Y fue entonces que por primera vez vio la forma de meter la música en un CD. Él llegaría con la intención de que le grabaran una canción. Sin embargo, al momento de ponerse a rapear, recibiría un zape de uno de los integrantes, el cual le diría que tenía voz de niña y que regresara cuando él ya tuviera un estilo propio, ya que en aquel entonces Alemán basaba mucho su estilo en la H Muda y otros raperos que él escuchaba. Esas palabras provocarían decepción en Alemán. Sin embargo, no fue impedimento para que Alemán se pusiera las pilas y buscara su propio estilo. Fue entonces que vería el rap como un estilo de vida y con el apoyo de sus papás probaría suerte en la industria musical. Me acuerdo que fui con unos compas, me llamaban los Raros de ahí del centro. Yo llegué y les dije, güey, dije, estas son mis rolas. A ver, pues, morrodate. Y empecé yo, güey. Y la neta, yo escuchaba mucho en ese tiempo a la H Muda y se me pegaba ahí el flow, güey. Entonces solté las rimas y me dijeron, párale, morro. Regresa cuando tengas tu flow propio. Y pum, me salí de ahí traumadísimo, güey. En sus inicios participaría en algunos eventos de freestyle. Sin embargo, el gusto le duró muy poco, ya que él decía que habían raperos que ya llegaban con las rimas escritas, provocando en él disgusto y una falta de respeto a esta disciplina. Ok. Improviso, mucho mejor cuando me atizo. Y ya lo sabes bien, no te pido permiso para entrar en este pinche beat. Este es mi desliz, aquí ando bien gris otra vez, yo. Y fue entonces que él tomaría la decisión de dedicarse mejor 100% en el estudio, por lo que buscaría eventos para pedir permiso para echarse unas rolitas para darse a conocer, ya que en ese tiempo las redes sociales iban apenas empezando y no tenían tanto impacto, ya que la mejor forma para darse a conocer en ese entonces era montándose en las tarimas donde otros raperos más conocidos darían su show, llegando así a dar conciertos completamente gratis y en el mejor de los casos llegaría a cobrar 2,000 pesos. Fue en ese punto que él tomaría para demostrarle a sus papás que sí podría vivir del rap. Fue así que junto con su amigo MC King formaría el grupo Dos Rimas. Y un año más tarde se uniría al proyecto DJ Fat, pasando de ser Dos Rimas a llamarse Doble Rima, con quienes sacaría su primer álbum titulado Click Clack Punto Exacto. MC King está en la calle. Alemán en el micrófono. Micrófono. Una cultura, una manera de divertirse, un estilo de vida. Estilo de vida. El Fad está en los platos. Más tarde, MC King decidiría tomarse un descanso, así que Alemán junto a DJ Fat lanzarían un segundo álbum titulado Classic Rap. Bien sentado en la silla viendo la computadora y editando lo que me ilumina. El cual llamaría la atención de otros colectivos, por lo que en el año 2013 se integraría al colectivo Mexamafia de Tanque One.
estoy listo. Le jalo al risco y no me pellizco. Mejor tomo un trago de pisto, porque lo que haré será juzgado por Cristo. Estoy cansado de esta mierda, insisto. Sin embargo, él saldría de este crew para integrarse al GOTY Record de Águila Sativa. También los dejaría al poco tiempo de sacar su álbum Pase de Abordar. Conocí a mi barrio, estamos hablando del centro, pero venía acompañada de un vato que es puro cuento. Él ya teniendo una carrera musical, ya al punto de ser reconocido por sus fans, no vería un crecimiento económico, al punto que los fines de semana se dedicaba a dar shows y entre semanas se dedicaba a trabajar en una taquería. Y no fue hasta la edad de los 27 años que el rap por fin le dio la oportunidad de darse sus lujos. Mira, carnal. Esa es la cadena de que representa el sueño. Este espectáculo del más alto nivel. Con ustedes, nuestro maestro de ceremonias. No cabe duda que la historia de Alemán hace que muchísimo nos identifiquemos. Y es un claro ejemplo que echándole ganas, haciendo las cosas con amor y compasión, puedes lograr tus sueños. Me faltaron muchísimos datos por mencionar, pero no quiero hacer muy largo este video. Así que si tú crees que me faltaron algunos datos que podemos tocar en la segunda parte, te invito a que lo dejes en los comentarios. Y si el video te gustó, por favor regálame tu like, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Y te dejo aquí abajo mi Instagram para que vayas a seguirme. Allá subo momentos random de tus artistas favoritos. Y pues dale follow para poder llegar pronto a los 10,000 seguidores. Aquí en la pantalla te estarán apareciendo dos videos, así que ve a ver alguno que llame tu atención. Y por favor suscríbete, que estaré subiendo más videos de este tipo de tus artistas favoritos. Sin más que decir, yo soy tu amigo el Doper y nos estamos viendo hasta la próxima.